Voy a subir al 28 ya, Registro de la estación. Doctora Judith Tatien. El envío reciente desde Marte es inquietante. Esperaba muestras de rocas o quizá fósiles de vida microbiana. En su lugar, el doctor Víctor Aiza aparece con dos militares. Todo lo que han traído viene tapado. ¿Para qué iba a querer un físico teórico una muestra de Marte? Registro de la estación. Doctora Judith Tatien. He estado intentando llevarme bien con el doctor Aiza, Víctor, para ver qué pasa. Su equipo ha tomado el control total de uno de los laboratorios y esos dos encargados del ejército controlan quién entra y sale. Le dije de broma que se había encontrado un hombrecillo gris y le estaba haciendo la autopsia y se puso muy blanco. Dos días más tarde me envía una solicitud de más información sobre mis conocimientos en ciencia de materiales e ingeniería metalúrgica. Mañana tenemos una reunión. Creo que me invitan al laboratorio. Registro de la estación. Doctora Judith Tatien. No estaba tan nerviosa desde que defendí mi tesis. 4 horas hablando con Víctor y su equipo sobre metales teóricos, vinculación atómica y hasta una digresión de 1/2 hora sobre magnetismo, que seguro que era solo para distraerme del tema del que realmente estábamos hablando. Luego pude ver el laboratorio. No sé hasta dónde puedo hablar, pero fue ver aquello y decir adiós, tabla periódica. Vale. En
encontraron el primer aparatillo este, ¿no? El primer, la primera piedra. Creo. Guarda por si acaso. Pillar todas las baterías que pueda por ahora, tío. Mis
defensores y forman un alto problema. Son literalmente los... técnicamente. Primeros modelos. Voy a ir un momento al baño. Ahora vuelvo. Sin mi importancia ahora mismo lo que hace la torreta, la verdad. Pero bueno.
ven por aquí. Bueno. Del proyecto, doctor Víctor Aiza. Hoy hemos activado el prototipo. El campo gravitacional en torno al objeto comenzó a plegarse como sospechábamos desde hacía tiempo. Se observó una inversión total de la atracción gravitatoria en todos los objetos sueltos que había por el laboratorio. Voy a concertar una reunión con los directores para proponer una prueba a mayor escala. El prototipo demuestra que ya no necesitamos el original, pero habrá que llevar a cabo trabajos adicionales en el espacio. Algún lugar con abundancia de helio 3 y con algún asociado civil. Alguien con acceso a recursos de fabricación a gran escala y equipo computacional. ¿Crear pliegues gravitacionales? ¿Arrastrar hacia nosotros el otro lado del sistema solar? Podremos hacerlo todo. Ok. Registro del proyecto. Doctora Judith Tatien. Hoy he visto la prueba del motor gravitacional desde la Luna. Ha sido la primera vez que hemos podido hablar directamente con el equipo de Nova Galactic. Había muchas cosas guardadas en secreto, pero ahora todo el mundo está deseoso de obtener cuanta más publicidad, mejor. Ya estoy viendo propuestas para fabricar cientos de motores. Expediciones a Alpha Centauri y más allá. Es todo tan abrumador y preocupante. Podríamos tardar años, décadas, en conocer todos los posibles efectos secundarios que tendría el uso de un motor gravitacional. Pero ahora mismo nadie quiere saber nada de eso. Como pioneros a la carrera, intentando llegar a los límites de la frontera sin saber nada sobre los osos pardos de las montañas. Uy, 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 uy. Creo que me estoy oliendo la vuelta. Hola, Víctor.